Hola, les habla la Biblia del Furgol. En este video vamos a hablar de la previa del primer partido de Chile por la Copa Confederaciones de Rusia 2017 y de lo lindo que se ve esta pizarra. Como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta, sin edición, sin teleprompter, grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente. Sin quedarme en blanco, va a hacer largas pausas. Ok, creo que esta es la primera vez que vamos a hacer una previa acá en este canal. Y ya tengo colocado los dos equipos en la pizarra. Esto es porque esto es una previa, digamos, express, rápida. Pero no se preocupen que para la Copa Confederaciones y para el Mundial de Rusia vamos a analizar en este canal mucho antes, cada equipo por separado, a detalle, jugador por jugador y sus sistemas. Acá vamos a hacer algo rápido, solo para tener alguna idea de este partido y del próximo rival de Chile, que va a ser el primer partido de Chile va a salir del ganador de esta final. Entonces en verde tenemos a Camerún y en rojo a Egipto. Camerún y Egipto tienen la misma formación, tienen el mismo parado. Cuatro defensas. Dos mediocampistas defensivos o doble cinco. Un mediocampista en ataque y tres delanteros, esto aplica para los dos, porque son delanteros que en realidad se van a defender en los dos casos. Esto se debe a que estos dos equipos llegaron a esta final metiéndose atrás, los dos equipos. Entonces, Camerún, no es el típico equipo Camerún, sino este Camerún se mete atrás, siendo su arquero la máxima figura, y en el caso de Egipto quizás es un equipo más compacto. ¿Cuál es la diferencia de estos dos equipos? La diferencia es que Camerún para sus ataques son más contraataques, donde ellos van con muy poquita gente para el ataque. Incluso cuando ellos están dominando el partido, ellos van al ataque y tratan de hacerlo lo más directo posible al arco. En cambio, en el caso de Egipto, si bien lo mejor que ellos hacen es meterse atrás, es defenderse, cuando ellos van al ataque, ellos lo hacen con jugadas más elaboradas. Además, después de que ellos leyeron el partido y saben cuánto pueden arriesgar y cuánto no, ellos en algunos pasajes, en estas jugadas elaboradas, llegan a sumar 5 atacantes. Aunque en realidad eso no dura mucho, porque al concluir el ataque, ellos se meten todos atrás. Y Camerún hace lo mismo. En Camerún ocurre lo mismo. La diferencia es, también tienen una diferencia en la defensa. Cuando Camerún es atacado, todo el equipo se inclina del lado de donde viene el ataque. Y en el caso de Egipto, cuando ellos los atacan, solo algunos jugadores van a defenderse. El resto del equipo mantiene la compostura, digámoslo así, y deja muchos más espacios para jugar al fútbol. La otra diferencia es que Camerún plenamente, derechamente, le gusta más jugar al contraataque. A Egipto no. A Egipto le gusta más tener la pelota. Lo que pasa es que como no son
no tienen jugadores de grandes nombres, su fuerte es meterse atrás. Ok, pero ¿a quién le conviene Chile que gane esta final? A Chile le conviene que esta final la gane Egipto. ¿Por qué? Porque va a ser el primer partido de Chile en la Copa Confederaciones y tiene que salir a buscar los 3 puntos. Siendo que, por un lado, por la parte táctica, Egipto da mucho más espacios. También hay otra razón que es mucho más importante. Y es que Camerún ha dejado lesionado, al menos, yo diría que al menos, a un jugador del equipo rival en todos los partidos de esta Copa. No sé si hubo un solo partido donde no hayan lesionado a alguien. En algunos partidos incluso a 2 jugadores del equipo rival. Siendo que por jugadas que quizás van sin intención, ellos han realizado muchos cortes a rivales y lesiones. Entonces, como estas jugadas son sin intención, muchas veces los jugadores no son amonestados o no son expulsados. ¿Ok? Entonces, el mejor equipo, el mejor jugador de este equipo, la figura de este equipo, es el arquero. Esa es la razón por la que todavía están acá, Camerún. Y en el caso de Egipto, son un equipo más sólido, donde su técnico es Héctor Cooper. Héctor Cooper es el argentino, es uno de mis técnicos, este técnico es uno de mis técnicos favoritos, y él tiene fama de segundón, aunque yo no comparto esa idea, por lo que sucedió en el Valencia, y también cuando llegó al Inter, cuando estuvo en el Inter. La cuestión es que el Valencia, ya llegar a finales con el Valencia, yo diría que es mucho, y en el caso del Inter, el Inter no venía con la mejor camada de jugadores, digamos. Este es un técnico estilo Pellegrini, que él trabaja con lo que tiene. Él no anda, si no llega a un equipo grande donde tienen gran capacidad de compra, ellos igual se manejan con lo que tienen y les va bien con lo que tienen. Pero, contrario a la fama que tiene este técnico, el equipo de Egipto es todo lo contrario. Ellos tienen, son los que más han ganado la Copa de África en la historia de esta Copa, o cuando tenía otro nombre, o cuando Egipto también estaba sumado. No era solamente Egipto, sino tenían jugadores de otras federaciones, de otros países, o federaciones que se unieron, algo parecido. Ya, entonces ellos son el equipo más ganador. Y en el caso de Camerún, también han ganado Copas de África. Pero este Camerún no se parece al Camerún que estamos acostumbrados a ver, a su estilo de juego. Entonces quizás por allí, este va a ser un partido muy parejo. Quizás este es el partido para que yo haga el juego del fútbol, para que ustedes vean todo lo que me pudiese equivocar. Pero por razones de tiempo y de que el análisis no va a ser muy profundo, o no, ya no se hizo muy profundo, no lo voy a hacer, pero quizás me equivocaría mucho, porque es difícil saber qué equipo va a dominar este encuentro. La otra cuestión, ya para cerrar, es lo que sucedió, que yo había dicho, que Senegal y Ghana tenían muchas posibilidades de llegar a la final, pero ¿qué ocurrió? A Camerún pasó de segundo en su grupo y Senegal pasó de primero y ellos se enfrentaron. Y yo había comentado que Camerún tenía una forma de ganarlo, que era meterse atrás, y fue como lo hicieron. Se metieron atrás, fueron a penales, y en los penales Camerún eliminó a Senegal. Y en el caso de Ghana, que yo pensaba que se iba a meter por la otra llave, como ya había ganado sus 2 primeros partidos, en el último partido salieron a media máquina y su último partido fue con Egipto. Egipto había empatado uno de sus partidos anteriores, por lo cual Ghana estaba particularmente cómoda. Con un empate le servía para pasar de primero, pero Egipto ganó ese partido. Entonces
se metió de primero del grupo y Ghana pasó de segundo del grupo y por eso también se vio las caras con Camerún y Camerún también lo eliminó, no en penales sino en contraataque, pero también lo eliminó. En el caso de Senegal también ocurrió que Senegal salió en un partido donde si bien tenían jugadores mucho más importantes que los de Camerún, arriesgaron muy poco y por eso se fueron en penales. Ok, la otra cuestión en este torneo, algo curioso, ya para contarles un poco más si no lo han visto, pero hubo un error táctico que se repitió dos veces. Uno fue en el partido Túnez a Marruecos y el otro fue en el segundo gol que Camerún le hizo en la semifinal a su equipo rival. En el equipo de Marruecos contra Túnez, ellos se fueron, uno de los equipos se fue a cobrar un córner y buscando empatar, se fueron los 10 jugadores a cobrar un córner. ¿Ya? Fueron a cobrar un córner faltando como 10 minutos para que se terminara el partido. O sea, faltaba mucho tiempo. Y se fueron todos los jugadores a cobrar el córner y en un contraataque les hicieron el gol. ¿Pero cuál fue el error táctico? Bueno, primero hubo un error de decisión de hacer una jugada como esta, faltando 10 minutos para el final. En 10 minutos todavía puedes elaborar algo para el gol. Pero el error táctico fue que el arquero lo dejaron allá atrás. ¿Ok? En esos casos, el arquero lo tienes que colocar al centro o muy cerca del centro, de modo que el arquero pueda cortar cualquier pase largo en contraataque que se pudiese producir. Cualquier pase largo en contraataque, el arquero lo pueda cortar. Y en el partido por semifinales, a Camerún vivió una situación parecida donde iban ganando 1-0 y el equipo rival los atacaba con todos sus jugadores y también dejaron a su arquero atrás y ellos convirtieron un segundo gol en un contraataque con un pase largo también. Ya si hubiese estado el arquero colocado al centro o muy cerca, quizás hubiese podido cortar. Entonces eso fue algo muy curioso que ocurrió en esta copa, en dos oportunidades. O sea, los otros equipos definitivamente no analizaron lo que ocurrió en los otros partidos, por lo menos para no repetir la situación. Entonces esto ha sido todo por este video. Si les gustó lo pueden dar a like, lo pueden compartir y no olviden suscribirse así no se pierden el próximo video. Y se despide ustedes la Biblia del fútbol.